Ciao, sono Stefano, tengo 40 anni e sto lavorando come messero, repartendo comida in tutta la calle. Come regresso alla casa, chiedo di scansare, ma mia moglie non chiede. Non chiede che descanso, chiede che dai molta attenzione a ella e a tutto il niño. Hola, me llamo Natalia, tengo 31 años, soy ama de casa y mamá de tres niñas. Lo único que pido es que cuando mi esposo regrese del trabajo dedique el tiempo a mí y a mis tres hijas, pero se queda dormido por todos lados y eso no es justo. Hola. Chao, teso. Chao. Ragazzi. Che taglia! Ah, sì. Giocate, giocate, non sopra il mio telefono, però giocate, mi raccomando. Stefano! Porca miseria, sempre a dormire, sei appena rientrato! Non stavo dormendo! Stai a dormire un'altra volta! No! Yo, mil veces te digo, tienes que jugar con tus hijas y te paras durmiendo! E para durmiéndose, simple. Regresa del trabajo y por dónde para duerme. Lo que él dice es que los domingos nos dedica su tiempo, pero en realidad duerme también los domingos. Crea un estrés, porque yo estoy tranquila esperando que regrese y me imagino que vaya dedicando un poco de tiempo a las niñas y también a mí. Yo no sé, oye, por favor, tómate algo, no sé, una aspirina, algo. Estabas pensando, en cuanto estaba rica la comida estabas pensando. Ya, no pienses en eso, piensa en jugar con ellas, piensa prestarme atención un poquito a mí, piensa estar con tu familia. Y no te quedes dormido mientras te hablo. No te preocupes. Ya, yo trabajo de las 8 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. Y regreso a la casa cansado. Ay, yo quisiera descansar como tú, para hacerte ver lo que es en la casa. Ah, mierda. Tener una persona que... No te va a molestar. Nunca te va a molestar. No, porque dormirías tú también, seríamos dos en dormir. Yo todo el día trabajo, porque el mío es un trabajo completo, ¿sabes? Tengo que ser de niñera, de cocinera, tengo que estar limpiando y las tareas y el colegio, y tengo que estar pensando en todas sus citas y el doctor. Esto es trabajo. Porque no estoy todo el día así y mirando a las que crecen, ¿ya? No funciona así. Ya. ¿Ya? Te estoy diciendo, Stefano. Yo te estoy hablando. Dame 5 minutos. No te dejo 5 minutos porque yo no tengo 5 minutos. Y él tampoco. No me interesa. Si yo no tengo 5 minutos, no lo vas a tener tú tampoco, por favor. ¿Te recuerdas cuando estaba chiquita, Michelle? Cuando estaba chiquita, yo salgo con mis amigas, regreso y encuentro a la niña arrodillada llorando. Por favor, papá, cámbiame el pañal. Pobre, hoy me dio una cólera, quería matarte. No recuerdo. Porque estabas durmiendo. ¿Cómo recordarlo?